¿Sabías que la H suena? 2000. Con el Cáceres. Bueno, al principio lo que hemos intentado, primero reponernos anímicamente un poco de la baja de Dani. En un principio, como sabéis, se lesiona en el partido contra Samic. En un principio entendemos que el jugador puede ser recuperable. Queremos pensar que es un E15 de rodilla y que podríamos poderlo recuperar una vez pasada alguna que otra semana. Pero bueno, cuando se hizo la resonancia y nos dieron los resultados ayer por la noche, pues sale que tiene el cruzado roto y que evidentemente tiene que pasar por quirófano y se pierde lo que queda de temporada. Bueno, pues lo lamento muchísimo a nivel personal y por el grupo y por el chico, porque estaba, yo creo, su primer año moro lo estaba haciendo muy bien. Y romper dos cruzados prácticamente en 15 días o un mes, jodido, porque Warren Ward también tiene roto el cruzado, no totalmente, pero parcialmente. Estamos intentando recuperarle. No sabemos si vamos a poder contar con él para lo que queda de temporada. Pues demasiada mala suerte. Demasiada mala suerte. Y bueno, nos hacemos a la idea e intentamos preparar de la mejor forma posible los entrenamientos. Vieca C, que es el chico junior que más nos está ayudando en el día a día. Bueno, tiene un esguince en el codo, tampoco puede ayudarnos a entrenar, con lo cual tampoco puede venir. Bueno, vamos 8 a Coruña y hemos intentado que ese peso anímico no se refleje en el día a día. Y hemos intentado plantear el partido lo más alegre posible, con la confianza de que si hacemos las cosas bien podemos competir, que hemos salido de circunstancias complicadas con el compromiso de todo del grupo y vamos a intentar que así sea hasta el final de temporada. Bueno, ahora está en manos del club el a ver si se puede hacer algo. Estamos pasando un momento, lo dije, yo creo que se me notó un poco al final de la rueda de prensa del otro día. Pues el momento más complicado, evidentemente. Hay cargas de trabajo, gente tocada, solo estamos 8. Bueno, jugadores vitales, muy importantes, jugadores que doblaban puestos, ya no los tenemos. Y ahora se nos complica. Bueno, vamos a ver si somos capaces. No lo sé si se va a poder hacer un esfuerzo. Desde luego ahora es el momento en el que el equipo más necesidad tiene. Y bueno, nada. Y ahora no lo tenemos. Ya sé que contra Coruña no. Pues vamos a intentar competir de la mejor forma posible contra una super plantilla, tiene una plantilla tremenda. Y yo ahora lo que veo es que solo nos ha compartido. A lo mejor peco de optimista y quiero insuflarle eso a mis jugadores, pero estamos a un partido del séptimo, estamos empatados en puesto de playoff. ¿Por qué no intentarlo? No lo sé. No quiero dar una sensación de negatividad, que eso influya en mis jugadores. También no somos estúpidos, sabemos la dificultad. Pero bueno, hemos salido de circunstancias complicadas y ahora pues vamos a intentarlo, no sé hasta dónde llegaremos. Y preparando el partido para, ya te digo, con una plantilla con cada puesto tiene 2 jugadores de nivel top de la liga y vamos a ver qué tal se nos. Perdona, no lo veo con el partido, pero burocráticamente se puede fichar. La norma no exige que la lesión sea después del cierre del plazo de fichajes. Bueno, es una situación en la que habrá que verlo federativamente, pero el plazo termina de fichar ayer, pero nosotros la resonancia, el diagnóstico de la resonancia no nos llega hasta por la noche, con lo cual nosotros pensábamos que podíamos recuperar al jugador. Ojalá hubiéramos podido recuperarle. Pero claro, hasta ayer no supimos el alcance de la lesión. Bueno, hay una norma también que si hay
lesiones de larga duración, pues te permite el fichar. Nosotros desconocíamos el alcance de la lesión, de la gravedad, hasta ayer por la noche, que es cuando nos dieron el resultado de la resonancia magnética. Otra cosa sería el desvirtuar totalmente la competición. Porque nosotros estamos 8, en cuanto armamos un partido, o sea, un lesionado más en cualquier desplazamiento, vamos ahí con 7 o con 6. Yo creo que la lógica dice que le tienen que permitir que se fiche, porque esto ya no solo nos atañe a nosotros, sino que habría terceros equipos implicados. No tiene sentido. Bueno, yo espero que prime la lógica y el sentido común. ¿Y cómo entrena habitualmente? Bueno, ahora esta semana con chicos todos, con 4 jugadores del equipo junior, entrenando porque Sergio no ha podido entrenar hasta ayer, porque tiene tocado el tendón de Aquiles, entonces los chicos junior no ayudan a poder hacer situaciones de 5 contra 5, pero por ejemplo hoy están en clase, pues no tenemos jugadores. Pero que eso no sirva para que la gente piense que nosotros vamos allí como corderos a... No, nosotros vamos a competir. Luego no sé si podremos estar para ganar, pero que vamos a muerte, eso es seguro. Eso es seguro. Ahora que solo tienes 2 alegros, digamos, de la plantilla, ¿te gusta la opción, como en segunda vez, de los dos bases? Sí. Y el regreso de Sergio también, un poco como 3. Sí. Tendremos que intentarlo. Tendremos que intentar jugar con Sergio algún minuto más de 3, jugar con 2 bases y no nos queda más remedio. Pero bueno, si no nos queda más remedio, lo haremos. Además, yo creo que a Sergio no se siente más o menos cómodo. Y nosotros, cuando tengamos que defender a 3 es grande, no nos va a quedar más remedio que jugar con él al 3, porque Luis y Nico son escoltas, no están acostumbrados tanto a defender situaciones, sobre todo de 3 es grandes que vayan situaciones de poste bajo o que carguen demasiado el rebote ofensivo. Bueno, pues. Y luego el hecho de jugar con 2 bases, pues bueno, nos permitirá tener alternativas, posiblemente algún control del juego, espero, pero ritmo también, pero cómo juegan los dos, vamos a ver. Hablamos un poco de que ya realmente te tenías que acostumbrar a no tener toda la gente, que iban a pasar los minutos, iban a pasar las lesiones, iban a pasar... Era un poco a lo que te referías, ¿no? Pero llegar a tanto era muy complicado. Pero es que no es normal, o sea, no es normal que Paul se pierda 2 meses, que Guille se pierda 1 y medio, que Rolandas ya está se pierda 2 meses, que ahora perdamos a Warren, que ahora perdamos a Dani. Un cúmulo de circunstancias muy complejas, pero llevamos 11, bueno, es a lo que yo me agarro, a lo que el equipo se agarra y a intentar pelear, a ver hasta dónde llegamos. ¿Y lo saben los rivales? Lo saben los rivales y lo sabe todo el entorno, pero no quiero, porque eso sí que no me gustaría, que nos vieran como derrotados, de eso nada. Nosotros nos plantamos en la cancha y no hay un equipo más de 1000. Nosotros vamos a competir y vamos a muerte. Luego ganamos, perdemos y otra cosa. Pero que no nos vean como el equipo débil, no. Porque vamos a ganar. Porque si nos ven con esa debilidad, no quiero ser el chivo expiatorio en cualquier circunstancia extraña. No. Para de eso nada. De hecho, por desgracia, se ha visto ya que el Cáceres es capaz de competir en partidos como el de Castellón o el de Huesca. Siendo Coruña, que además la primera vuelta se le gana con cierta solvencia, ¿crees que se puede dar un susto? Vamos a intentarlo. Sí es cierto que se nos han lesionado los 2 jugadores que doblaban puestos y sobre todo el jugador que hacía cosas que los demás no podemos hacer, que es Warren. Los otros lo solventábamos, pero lo que hace Warren no hay nadie en el equipo que tenga la capacidad de hacerlo. Nos volveremos a reinventar. No nos queda más remedio. Así ganamos el otro día en Clavijo, dándole una vuelta y jugando diferente a como jugábamos normalmente, vamos a ver si nos sale más veces. ¿Y en estas circunstancias tiene que hablar de que se acabe esto? No, porque no quiero dar esa sensación. Yo quiero mantener la ilusión. Quiero mantenerla. Es mi obligación, es mi club, es mi ciudad. Quiero que nadie quiera pensar que damos la liga por terminada, porque desde luego nosotros no la damos. No la damos. ¿Sería partidario de que ahora, con la historia que la pasada, David, el club tuviese el detalle con el de renovar el contrato? ¿Que era algo que ya estabais pensando de todos modos? ¿No?
no haciendo buena temporada. Yo, es algo que evidentemente un paso que tenía que dar el club, pero yo creo que sería, un gesto de honradez y de profesionalidad, sabiendo que el chico seguro que se va a recuperar y que es un jugador con cierta proyección. Yo no lo vería mal, sin duda. ¿Cómo está Dani? Bueno, Dani, yo creo que se ha hecho la idea. Él ha pasado por ese mismo problema de otra rodilla y sabe que ahora lo primordial es hacer un cambio, un clic, y ponerse el reloj de decir, bueno, ahora solo tengo que trabajar para recuperarme, solo tengo que trabajar para recuperarme. Y yo creo que el primer paso ahora es su cabeza, eso lo ha dado, con la pierna no puedo hacer nada, pero yo le veo que sabe lo que tiene que hacer. Tío sereno, entonces yo creo que está en el camino para recuperarse lo antes posible. Que no será nunca más, pues, hasta después de casi 2 años. ¿Y eventualmente? Bueno, pues, joder, pues siempre te da pena, ¿no? Un compañero se rompa, otro compañero se rompa, cada vez somos menos, da pena en lo personal, te da rabia en lo profesional, porque te ves ahí cerquita de lo que para nosotros en un principio era algo complicado, pero todavía te quedan 10 jornadas y te ves ahí. Bueno, pues se hace cuesta arriba, pero hay gente dura dentro del vestuario y que ya tiene muchas batallas peleadas. Y a ver si somos capaces de solucionarlo. Digo que no volvemos a preguntar por el objetivo. El objetivo es la permanencia. Respecto a Coruña, ¿sabes si ellos cuentan con Jorge Sanz? Bueno, sé que ha tenido un esguince de tobillo, el último partido no pudo. No sé si estará para jugar, lo mismo está, no está al 100%, pero algún minutillo puede tener. Yo cuento siempre que va a tener la plantilla entera y luego ya las alegrías me la llevo. ¿Hablamos un poquito de Coruña? Bueno, equipo. Tremendamente experto, un potencial interior tremendo, gente muy grande, Olmos, Eduardo, dominadores de la pintura, Dimitri Cruz, talento puro, y Chucu, un físico tremendo, con lo cual, si eso le sumas que puede jugar con Gilling también al 4, pues te da uno de los juegos interiores más potentes de la liga. Un jugador desequilibrante como el Zach Monaghan, uno de los bases que más ha crecido este año, posiblemente junto con Guillermo, que ha sido Jorge. Quizás a lo mejor con la llegada de Zach su rol cambia, pero ha jugado muy buen, a un excelente nivel. Excelente tirador con Cuni, experto con Ángel Hernández. Muchos jugadores, 2 jugadores por puesto. Me parece que es un equipo con un nivel de playoff, sin lugar a dudas. De playoff alto.